Pues bueno, somos muchos, la verdad. En este momento somos 9 personas y yo, Marcos, a la voz. Sergio Fernández al bajo, está aquí presente. David Villar a la guitarra española. Joan a la percusión. Fran a la batería, que no está con nosotros. También Raúl a la guitarra eléctrica y a la guitarra española. Y me dejo ahí, chicos. A los vientos. Preséntalos. Bueno, Martí al saxo y Joan al trombón. Y a las teclas, Sebas. Que se acaba de incorporar ahora hace nada. Digo, incorporación ya para hacer, el pan de gran banda, 9 personas. Pues muy bien. Matado. No, bien. Vamos haciendo, yo creo, por ahora contentos con el resultado. Es mucho trabajo porque absorbe mucho tiempo de cada uno y es dedicación de machacar. Pero somos muchos, prácticamente somos 9 personas. Todo complica un poco, pero contentos. Yo por mi parte contento, no solo tú. Sí. No, claro que sí. Pero que bueno, al final al ser 8 o 9 personas siempre se genera un poco más de trabajo, de tener todo bien presentado, de llegar y no perder el tiempo. Es un trabajo muy interesante. La pasión. Para nada. Yo creo que todo enriquece, todo lo que viene más, y si se acopla bien a lo que hay, todo enriquece, todo sumar. Yo pienso que si está bien hecho y bien colocado, es enriquecer. A veces que solemos ser 3 o 4 personas, los principales compositores, sobre todo dos guitarras, con cuestión de función armónica. Y después todos los demás, básicamente, los vientos se encargan de sus bases. O sea, aquí nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer, y simplemente lo que uno quiera poner, mientras esté correcto, se puede poner. Ah, no hay complicaciones para nada. Sí, pero la parte buena de esto es que nosotros hacemos rumba y reggae. Es una fusión, tenemos muchas influencias dentro de la banda, entonces no hagamos un grupo de rumba, sino también de reggae, con matices de rocksteady, funky, y no solo es un grupo de rumba. Es una rumba, se puede entender como catalana, pero tampoco estamos en ese género, estamos en una mezcla. Sonido así que... Sí, buscamos eso, yo creo que pienso, buscamos una identificación propia, ¿no? Un sonar propio. O sea, claro que todo el mundo te relaciona con un grupo o con otro, pero bueno, la intención del grupo molaría escuchar por ahí, hacer tu propia música, tu propio sonido, que la gente lo escuche en la radio, y solo por la manera que la que toques, son así, tío. Que ya es difícil, pero en ello estamos. Temas propios y cosas así que creo que valen la pena, ¿no? Yo ganar. Desde aquí digo también que se apunte la gente, que necesitamos votos. Que esto va con los votos de que la gente venga, que no será un precio muy asequible, que son 2 sobretes y verás una banda bastante guapa, pero escucharás buena música y creo que vale la pena. Y va con el voto de la gente que viene, compra una entradita con 2 euros y así que, hay que decir, así que van. Bueno. Sergio, por ejemplo, que viene de más del funky, ¿no? Sí, más del funky, más del jazz, junto con el trombón y la guitarra, tenemos una formación moderna, por así decirlo. Y después, bueno, a ver, básicamente tenemos todo formación moderna, salvo creo que... Estamos en formación moderna, pasa que por gusto, a mí me gusta muchísimo el funky y el jazz, a Joan también. Raúl muchísimo el reggae, al rumbero, la rumba, y ahí se juntó, digamos que con los gustos de cada uno, había una base de rumbera y un poco reggae, y de ahí, de los gustos de cada uno, pues ha salido un poco lo que se sigue también, ¿no? Redes sociales, familiares, flyers, boca a boca, todo lo que haga falta y más, porque la verdad es que lo que cuesta es promocionarse y arrastrar a la gente a los conciertos, que desde aquí es eso, un llamamiento también a la gente que tenga la cultura de ir a conciertos, que yo que sé, creo que el mejor rato no puedes pasar ahí, conciertito, buena música, tomándote una copolita, una cervecita, lo que encarte, eso es un llamamiento a todo el mundo, que hay que ir a los conciertos. Mucho
supongo que para cada uno. Ay, sí, es diferente para cada uno, ¿no? Pero realmente cada faceta creo que es muy rica, ¿no? O sea, es el hecho de acabar un bolo y que la gente te aplauda, o hacer un ensayo y todo el mundo lo pasa bien. La satisfacción es prácticamente dedicarse a la música. Yo creo que no hay una cosa que te guste más o no. A ver qué trabajo está hecho, eso gusta en todo, ¿no? Supongo que podría ser ese la cosa más satisfactoria de todas, pero yo creo que en sí todo lo que es tocar y formar un grupo, estar con la gente. Además sea música propia, que la música propia de tu banda, la gente le guste, la baile, la cante, eso, no tiene precio. La originalidad, los temas propios, como dice David, eso creo que es básico. Justo ahora mismo, yo creo que de cada 10 grupos que hay, 7 de esos lo hacen covers, y eso es muy sencillo. O sea, eso está bien, no quiero meterme con un grupo cada cover, pero la música no va así. No, la libertad musical, la libertad musical que hay aquí. Es que es un placer venir a tocar y que salgan las cosas de por sí, ¿no? Que uno traiga un ritmo y que el otro se acople y que vaya sonando y venga el otro y nadie dice, oye, pues esto no, al revés, la gente lo que intenta es enriquecerlo, se busca el cambio, a todo se le intenta dar la vuelta y se intenta tocar y cada uno aporta una idea. Y es lo que yo creo que es lo que más enriquece, así que es que cada uno aporta, todo. Problema.